Primera toma de contacto del equipo de Alberto Toril en la pretemporada y primera victoria del Real Madrid Castilla, que sus protagonistas valoraban así. Sí, la verdad que era el primer partido de la pretemporada, queríamos coger buenas sensaciones y nada, nos sirvió para eso y ganamos, que es lo importante también. Sí, bueno, pues buscábamos eso, buscábamos tener buen juego, también conocernos, hay gente que ha venido de abajo, que no hemos entrenado mucho, pero bueno, es la primera toma de contacto y bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido. Sí, contento por la victoria, por el trabajo de los chicos, que al final pues estos partidos sirven para acumular minutos e ir cogiendo sensaciones de cara al inicio de la liga. Y ya te digo, contento porque todos pues, han hecho un buen esfuerzo, incluso hemos terminado con muchos juveniles y eso pues da mérito a la victoria también. Muchas caras nuevas en el filial madridista para la próxima temporada 2013-2014, que se están incorporando a la dinámica del equipo muy rápido. Queda poca gente el año pasado y estamos trabajando eso, acoplarnos bien, irnos conociendo y para eso nos va a servir la pretemporada. Sí, pues nos falta lógicamente pues mejorar en la preparación, ha sido un partido pues al principio más vistoso, luego ha sido un poquito más parado, pero en general estamos contentos porque la idea pues poco a poco se va gastando. Sí, bueno, es importante también empezar ganando, pues motiva a seguir trabajando duro, como te he dicho nos hemos conocido hace una semanita lo de abajo con lo de arriba y bueno pues la victoria es bastante importante. Óscar Plano fue el encargado de marcar el primer gol de la pretemporada, en esta ocasión, jugando como 9 del equipo blanco. Bueno, ya sabéis que yo no soy muy delantero, pero bueno, donde el míster me ponga, pues intentaré hacer lo mejor posible y bueno, si es marcando goles, pues mucho mejor. Y en este partido contra el Fuenlabrada pudimos ver por primera vez a Pulido con el Real Madrid Castilla, muy serio en defensa y creando peligro de cabeza en ataque. Bien, se nota que es un jugador que tiene ya experiencia, que sabe su oficio, que al final se limita pues, a hacer bien su trabajo, a no complicarse la vida y bueno, se le pide eso, ¿no? Que sea correcto, que nos aporte esa experiencia que él pueda tener de estar más arriba y la verdad que bien, contento con él. Pues la verdad que Pulido se está encontrando muy bien con nosotros, la verdad se le ve muy bien en el campo y entrenando y muy bien acoplado. El míster Alberto Toril también nos habló sobre el reciente fichaje de Jaime Romero. Pues bueno, es un jugador que va a gustar aquí porque su forma de jugar pues, es muy bonita de ver, es vertical, tiene calidad, aparte pues, también tiene experiencia que ha jugado más arriba y creo que estábamos necesitados de eso, ¿no? Con las bajas que hemos tenido, pues lógicamente esa aportación nos va a venir muy bien. Este es solo el primer paso, pero todavía queda mucho trabajo antes de comenzar la segunda temporada del Real Madrid Castilla en Segunda División. Sí, está claro que este es el principio, el primer partido, y a partir de aquí pues esperemos ir evolucionando para llegar al primer partido de Liga lo mejor posible. Sí, va a ser bastante dura, ha habido muchos cambios, mucha gente que se ha ido, pues será dura, pero bueno, este equipo yo creo que va a estar capacitado para sacar esto adelante. Muy complicada, muy complicada. Bueno, cada año es diferente, este año hemos sufrido muchas bajas, bien porque se han ido, bien porque han subido al primer equipo, que también es nuestro trabajo, y ahora pues intentar hacer un equipo nuevo para competir en una competición muy difícil.